A ver gente, sé que este video tenía que haberle subido hace un par de semanas, incluso hace meses, pero nunca es tarde. De hecho, yo quiero que conozcan esta criptomoneda que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero muchos otros no, incluso no la tendrán en su portfolio. Yo sí si la tengo hace un par de años, yo la compré en el 2021, vi cómo se fue a su ATH, actualmente está a precios similares a cual yo compré. No tengo una posición muy alta, pero quiero tener una posición. Más alta, incluso en esta criptomoneda, porque me encanta lo que quieren hacer. No es un proyecto de mis favoritos, de hecho, no es que me agrade, pero todo lo que va a llegar en torno a este proyecto a esta criptomoneda, eh, que ahora les voy a mencionar cuál es, creo que podemos ganar mucho dinero, se puede hacer varias X y aparte de otras criptomonedas que también les voy a explicar y no les hablo de Solana, que también va a estar en el video pero no hablo de Solana, ya saben que soy muy muy fan de Solana, pero créanme que este video lo tienen que ver hasta el final, más por la primera criptomoneda, no se olviden de compartir el video, darle me gusta y también vayan a mi Instagram porque voy a estar dando becas para el juego que les mencioné que sigue pagando, lleva como 3, 4 Meses ya pagando incluso más, y estamos dando becas para que puedan ganar de 1 a 3 dólares eh, diarios. No vamos a dejarlo claros, obviamente, pero sí en 2, 3, 4 días hacerse un dólar, 3 dólares, dependiendo las becas que consigan. Y nosotros tenemos 6 NFTs para becarles. Así que mi Instagram aquí abajo. Y antes de ir con el video les quiero recomendar. Bybit iban incluso a poder comprar las criptomonedas que les voy a recomendar a lo largo de este video. Pero algo innovador que tienen las herramientas, ya saben que hace un par de tiempo, bueno, hace un par de meses lanzaron Chat GPT, pero ahora han hecho ahora han hecho una integración con Trade GPT para que puedan preguntarle lo que sea. Para estrategias, análisis del mercado de cualquier criptomoneda, incluso eh, predecir el próximo. Eh, bueno, obviamente, si esa criptomoneda que vamos a analizar va a subir, va a bajar. El precio adecuado para entrar, el precio, el stop loss, incluso cuándo vender, dependiendo del mercado. Y también con un simple clic de copia y pega. Por ejemplo, aquí estaba haciendo algunas pruebas. Dime cuándo comprar Solana. Vamos a miren lo voy a copiar. Lo voy a pegar para que sea un ejemplo. Por ejemplo, dime cuándo comprar Solana el día de hoy y dime a qué precio lo debo vender para tener rentabilidad. Incluso si actualizan van a tener varios ejemplos que literal miren análisis Ethereum el día de hoy. Hoy Bitcoin subirá o bajará. Vamos a darle clic ahí. Pero sobre el, el análisis de Solana para comprar o vender me dice que actualmente, aunque en las últimas 24 horas ha sufrido un pequeña, una pequeña subida de 1. Eh, algo por ciento, pues el mercado todavía sigue bajista con probabilidad más alta de ser bajista. Así que es muy importante que tengan esto en cuenta, que lo lean todo literal. Y aquí, con un simple clic, miren, pueden estar interesados en copiar ahora. Pueden copiar esta estrategia que 40 otros usuarios de Bybit la han utilizado para lograr un rendimiento, un ROI estimado a 7 días de 3.28%. Que la verdad está bastante bien. Eso significa que no hay mucho riesgo al ser un ROI tan bajito en 7 días. Pueden darle copiar ahora. Y literal ya tienen aquí el grid bot de futuros. Esto es en corto, es un short, obviamente. Que Bitcoin va a bajar. Pero ya les digo yo que pueden hacerlo. Un simple clic. Lo van a crear ahora. Lo copian. Y cualquier estrategia, cualquier criptomoneda lo pueden preguntar a Trade GPT. Muy intuitivo, muy fácil de usar. By bit en la descripción con bonus. De hasta 15 dólares que se pueden retirar si te registras en el enlace que lo tienen aquí abajo. Algo esencial que nunca debe de fallar, pues obviamente para un mediano y largo plazo es Bitcoin y Ethereum. Yo de hecho tengo Ethereum bastante y también Bitcoin. Son criptomonedas por excelencia que deben de tener sí o sí. Eh, creo que la TH de Ethereum hace un año, un año y medio fue, o oh, hace sí, un año. Fue de casi 4.300, 4.400, diría que un poquito más, vamos a revisarlo. Logramos ver, o sea, todo el mundo se dio cuenta que no llegó a esos precios, incluso hablaban de Bitcoin a 100.000, obviamente, si Bitcoin llega a 100.000, pues Ethereum va a llegar a esos precios de 8.000, 6.000, 100.000 fácil, cosa que actualmente al precio de ahora, si llega a su ATH, va a ser un 3X, y si incluso si llega mucho más ante, uh, que su anterior ATH, va a llegar a precios de fácilmente un 5x 6x podemos hacernos en ethereum eh, cosa que con, eh, con bitcoin va a ser un poco más difícil pero son criptomonedas como que más seguras de igual manera, siempre hagan su propia investigación, pero a mí me gusta estas dos criptomonedas, siempre tenerlas en mi portafolio. Otra criptomoneda que es la que les hablaba al inicio de, del video es XRP. Es una criptomoneda que personalmente a mí no es que me guste, no es que sea de mis preferidas. En mi preferida ya la conocen todos ustedes. Pero yo creo que aquí sí nos podemos hacer un 5X, incluso mucho más. Yo la compré por allá del 2020 a precios similares. 2021 creo que rondaba 0.4, 0.3. Luego eso se fue a 1. y algo. Me hizo un par de X, creo que 3X con 200, 300 dólares. Y actualmente tiene un precio muy, muy similar. Pero yo creo que sin duda a finales de este año, a mediano y largo plazo, esta criptomoneda puede hacerse un 5X, un 6X, un 7X. Incluso una buena... Una noticia en base a XRP es que Coinbase, si no conocen, es un exchange eh, que solo está disponible, creo que en Estados Unidos y en Europa, a diferencia de Binance y de todas estas cosas, eh, que ya otra vez tiene permitido tradear, bueno, hacer el tiene el par, ya lo han activado el par de XRP USD, no USDT, esto es algo muy llamativo, sino que tiene el XRP dólar. Ahí está el par XRP dólar, es una muy buena noticia, creo que para el token incluso creo que este pequeño pompeo fue en base a esta noticia porque fue hace un par de días. Aparte, si no conocen básicamente el proyecto, aunque les recomiendo que busquen a fondo eh, el proyecto, lo que quiere hacer XRP es como que sustituir el código SWIFT. Que bien, para quien no conozca el SWIFT, es un código que se necesita para hacer una transferencia internacional. Yo de hecho he hecho, valga la redundancia, eh, he realizado varias transferencias internacionales de un banco ecuatoriano, un banco español, de un banco español, un banco estadounidense. Lo he hecho y las comisiones son una locura. Aparte de que necesitas un montón de códigos, aparte del código, el nombre del banco, también aparte del, del SWIFT del que les estoy hablando, necesitas el código del banco. El, en la dirección del banco y mucho trámite para hacer una simple transferencia a tus propias cuentas. Y aparte de eso, luego suele tardar en llegar un par de horas. Si es que no son. No es un día. Y también el costo. Una vez yo hice una transferencia de España a Estados Unidos. Y me salió como 100. Quería pasar 150 dólares. Y la comisión fueron de 35 euros. O sea. Muy, muy absurdo. Y lo que quiere hacer este una regularización que va a haber, creo que a nivel mundial, la hizo 2022, si no estoy mal, de igual, o 222, me lo dejan aquí abajo en los comentarios los expertos. Lo que quieren hacer es que este código SWIFT sea sustituido por la tecnología de XRP, que significa transferencias internacionales a nivel mundial, utilizando la tecnología de Ripple. Muy, o sea, transacciones rápidas, transacciones seguras, obviamente, y también a costos muy bajos, cosa que es algo positivo. Y aparte en la India, eh, creo que es uno de los brokers o la tecnología que utilizan los brokers en la India, van a implementar también la tecnología de XRP. Para todo este tema de los brokers, de comprar acciones, vender acciones, cosa que también puede ser muy positivo, todavía no está implementado, si no estoy mal, pero cuando lo lleguen a implementar, incluso XRP sustituye al código SWIFT. Puede ser una locura porque el código SWIFT lo utilizan todos los bancos, todos los bancos tienen su código SWIFT, que en algunos bancos es fácil encontrarlo, pero en otros bancos créeme que en Ecuador por lo menos es difícil saber tu código SWIFT, a menos de que cojas el teléfono y llames a tu banco, le digas quién eres, para qué quieres el código, porque te preguntan de... Todo, ¿para que quieres el código SWIFT? Bla 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 bla. Así que para mí es algo positivo. Que créanme que miren, si llega a su anterior ATH, ya sea del anterior Bullrun de, NF, de NFTs casi digo, del Bullrun de criptos del 2021 que fue de 1.5. Estamos hablando de un 3X, que no es nada descabellado, o sea, está súper bien, pero si ya supera su anterior ATH, pues si sí, ahí sí hablamos de números mayores, cosa que me gusta. Y miren, incluso este pum que pegó aquí casi llegando a 0.80. Yo creo que ahora retomar. A ver, miren esta pequeña caída que tuvo estos últimos días, pero aún así a precios de 0.5, 0.4, yo veo un precio muy, muy bueno para hacerse un par de X. Otras criptomonedas que a mí me gustan y que también tengo en mi portafolio son Cardano. De hecho, Cardano tenía una posición muy, 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 muy grande, pero cuando llegó a 2 y algo en su anterior ATH, pues vendí bastante de mi posición, creo que la mitad. Así que no me extrañaría que vuelva a precios. Eh, esto no, casi me asusto, me será que 4 dólares. Yo creo que llegó a, 3, a 2 dólares punto 6, puede ser. Vamos a verlo en todo. Miren, 2.8. Esto ya hablamos de casi de 10x literal. Yo creo que es uno del... Hay mucha gente que ama Cardano. Yo, no es un proyecto que sigo. Eh, sé que se hicieron NFTs. También tiene Marketplace. Pero no es que sea por excelencia la red dedicada a los NFTs como lo es Ethereum o Solana. Pero yo creo que... Hay mucha gente llama este proyecto, déjenme aquí abajo sus opiniones sobre Cardano, pero es uno de los proyectos. Ahora sí, la criptomoneda que ya saben que es mi preferida, obviamente es Solana. Me encanta Solana, me encanta la red rápida, las comisiones son muy, muy, muy baratas, muy bajas. La red rara vez se llega a colapsar, más se colapsaba cuando eran mintidos de NFTs. Eh, las wallets me encantan todos los proyectos que están dentro de la red de Solana por la, por la rapidez que tiene la red en sí. Todo últimamente se estaba desarrollando en Solana antes de que venga el, el mercado bajista. Pero aún así, a precios que está ahora en 20 dólares. Bueno, llegó a estar en 8 dólares, cosa que yo no compré. Yo compré en 16, pero... Si vuelve a su anterior ATH gente que es de 256, 258 dólares. Y si no estoy mal, es un 10X, más de, más de un 10X que tranquilamente se puede hacer esta criptomoneda por toda la comunidad que tiene una, tiene una gigantesca comunidad, ya sea por los NFTs, por los Airdrops, por los memes, a los meme tokens, por así decirlos. Hay varios. Miren esto. Su. A 250. Sí, 251 dólares. Su ATH. Fácilmente yo creo que sí va a volver a precios. Mmm, le va a costar, yo creo, a precios de 250, 200, 180 dólares. Pero si sí lo veo en 80, en 100, en 120. Ya sea por lo que sucedió con el exchange de FTX. Con lo de Sam. Con lo del Tito Sam. Cosa que. Pff, fue la desgracia para Solana, lo que le llevó a 8 dólares de estar en 40. A 8 dólares Solana fue una locura, pero créanme que a mediano y largo plazo los NFTs de igual manera son una locura. Es en un mercado alcista todo era profit y gratis, podías hacer mucho dinero con Solana. Así que es una criptomoneda que yo siempre estoy pendiente de esta criptomoneda. Hace un par de días también vi una noticia que habían hecho como que una integración para cobrar eh, mediante el icono o la plataforma. Para hacer e-commerce por excelencia que Shopify habían hecho como una integración entre Shopify y Solana. Cosa que eso me parece brutal. Shopify es la plataforma número uno a nivel mundial para los negocios online. Ya sea e-commerce. Así que un positivo para Solana. Y otra criptomoneda que me gusta es Matic Polygon. Que es una criptomoneda que muchas personas de igual manera la siguen. Ya sea por su rapidez. Lo que tiene que ver en, con Ethereum. Otro proyecto que también pinta bastante bien para el próximo mercado alcista mediano y largo plazo es Polygon Matic. Aparte de la rapidez de sus transacciones y los bajos costes es algo bastante positivo. El anterior mercado alcista llegó a 3, sí, a 3 dólares, casi casi a 3 dólares y, ya, y está a 0.5 eh, hace un par de meses. Creo que este mismo año, si no estoy mal, sí llegó a un dólar. Claro, eh, en febrero estaba un dólar.46, cosa que es una locura. No me extrañaría que, como les decía al inicio del video, que a finales de año vuelvan las criptomonedas un pequeño pump, un pequeño mercado alcista. Eh, Matic a un a 1.5, cerca de 2 dólares. Para luego, obviamente, volver a caer. Y para en realidad, sí, dentro de un año, el año que viene, estas fechas, pues tener el mercado alcista de verdad. Que es lo que se espera. Pero, Matic, no se olviden de estar atentos. A ver, y para los amantes de los juegos NFT, yo les recomiendo que chequeen o que estén atentos a Gala, ¿vale? Es, una, es un proyecto que engloba todo el mundo de los juegos NFT, todos los juegos NFT en sí. Incluso si se van a, a su página web, pueden ver ya varios proyectos, varios juegos que pueden literal jugarlos. Y todo en sí, la criptomoneda, eh, el token del proyecto, sirve para... La mayoría de juegos, por no decir todos, incluso para comprar NFTs, para vender NFTs. Lo malo de esto es que miren, el pompeo fue increíble, casi llegando a 0.8 centavos de dólar. Actualmente está en precios de 0.019. Yo, literalmente, es uno de los proyectos que sí veo más sólidos a mediano y largo plazo, y que literalmente un mercado alcista puede volver a pompearse, puede volver a hacerse muchas X. Esto ya es un proyecto como que más de riesgo, pero a la hora de que le ponemos más riesgo al asunto, pues hay una hay un mayor hay mayor ganancia, no se olviden eso, a más riesgo más ganancia, a más ganancia más riesgo, esto siempre es así, así que me encantaría saber aquí abajo cuáles criptomonedas tienen en su portafolio, si están o no están comprando criptomonedas, si están atentos a Gala, si tienen Solana, Sé que algunas criptomonedas me faltaron, pero no las menciono porque, por ejemplo, BNB, yo creo que al precio que está ahora su ATH solo se puede hacer un 2X. Estas son más criptomonedas que digo que de manera medianamente segura pueden hacerse un par de X y más de 2X, obviamente. Yo ya le estaba hablando de 4X, 5X, incluso 10X por ahí solana. Aún así, son para mí las mejores criptomonedas que podemos estar atentos para ver cómo se siguen moviendo, cómo se desempeñan y si creen que me falta alguna, sé que me faltan varias, pero ya les digo, 2X, 3X no es lo que buscamos, buscamos un poquito más, incluso hay otras criptomonedas que podíamos estar atentos, pero lo que les dije antes, podemos llegar a ganar mucho más, pero el riesgo también es más alto, también existe Shiba, el token de Pepe, pero ya saben cómo se mueven estas cosas y si ya en sí Ethereum Solana es volátil, pues imagínense lo riesgoso y lo volátil que puede ser pepe doge a menos de que elon más ya lo ponga oficial en, eh, en twitter aunque creo que dijo que no le iba, no iba a colocar ninguna criptomoneda en, en x que ahora se llama x así que sin nada más que decir no se olviden de ir a mi instagram pedir las bequitas y nos vemos en el próximo videito chao